El motivo de este especial realizado por Radio Guadaira es el de homenajear a una de las entidades con más de 150 años de historia en Alcalá de Guadaira. Comprometida con su papel en la promoción cultural, la Banda de Alcalá se destaca no solo por la difusión de valores culturales entre sus miembros, sino hacia toda la comunidad, con actividades que por un lado redundan en el nivel educativo de la ciudadanía y por el otro, llevando el nombre de Alcalá fuera de nuestras fronteras. Para realizar este documental sonoro que pasará a formar parte del archivo de la Radio Municipal de Alcalá, Radio Guadaira, y cómo no, enriquecerá el patrimonio de la banda de música de Alcalá, hemos contado con su presidente Alejandro Leal y su director Ángel Lacheras. Alejandro, háblanos de los orígenes de la banda de música de Alcalá hace más de 150 años. Pues los orígenes de la banda se remontan a hace más de 150 años, concretamente a 1864, donde ya se recogen algunos escritos, unas peticiones para que tuvieran, solicitando un director, digamos, para la banda que había en aquel momento, alguien que lo instruyera en música. Entonces ahí en 1864 empieza digamos, la banda, o el primer germen que se tiene de la banda, y perdura hasta el día de hoy. Por supuesto, ha ampliado después, tanto con, han seguido con la banda, ha ampliado con banda académica, con escuela y demás, sigue creciendo, y bueno, así seguimos trabajando hoy en día. En toda su historia, la banda ha tenido su sede en diferentes lugares. Cuéntanos cuáles han sido sus distintas ubicaciones hasta el día de hoy. Pues desde hace unos 20 años, más o menos, la memoria que a mí me llega, hemos tenido a la banda en distintos sitios en Alcalá. Hace unos 15-20 años estábamos en un local cercano a Beca, que tenemos allí. Tenemos tanto el salón de ensayo como las aulas y demás para las clases de música. Y posteriormente, el consistorio nos proporcionó otro sitio dentro del Centro Cívico Silo Zacatín, donde estuvimos también unos 5 años aproximadamente allí. Y también teníamos aulas y demás, y estaba bastante mejor que el sitio que teníamos antes. Y posteriormente hemos pasado a la localización que tenemos actualmente, en lo que era el antiguo colegio Rafael Giraum, donde el ayuntamiento nos ha cedido a aquellas instalaciones por 25 años. Hemos hecho el salón de ensayo, lo hemos tratado acústicamente y demás. Lo hemos preparado ya, digamos, para tener allí una sede, digamos, para muchos años. Entonces, ahora mismo estamos allí todavía. Al igual que el resto de las asociaciones sin ánimo de lucro, los recursos económicos para su mantenimiento llegan a través de diferentes vías. ¿Cómo se financia la banda de Alcalá? Actualmente, desde hace ya muchos años, la banda cuenta con el apoyo del ayuntamiento, con el apoyo de la Delegación de Cultura, en concreto sobre todo de la persona de Enrique Pavón, con un convenio que firmamos anualmente con ellos. Entonces, eso nos da una serie de ingresos a cambio de una serie de actuaciones y de también prestar servicio en cuanto a la escuela que damos, que tenemos dentro del pueblo y demás. Entonces, ahí entra una parte de financiación, y la otra parte de la financiación es tanto las actuaciones que hacemos a lo largo del año, tanto Semana Santa como fuera de ella, como las cuotas al final que al final también cobramos en la escuela y demás. Entonces, esa sería, digamos, a grosso modo la financiación que tiene actualmente la banda. Ya que has hecho referencia a los compromisos anuales de la banda de música de Alcalá, ¿nos podrías enumerar, Alejandro, además del concierto por el Día de Andalucía, cuáles son estas efemérides y actos solidarios en los que participáis?
Pues en total, actualmente por convenio con el ayuntamiento, tenemos acordadas 14 actuaciones en todo el año. La mayoría son actos protocolarios, como puede ser, como tú mencionabas, el Día de Andalucía, pregón de Semana Santa. Hay diversas actuaciones que digamos que dentro del pueblo se precisa que toque la banda, entonces nosotros siempre estamos ahí para ello. Además también tenemos otro tipo de actos también firmados por convenio, como son por ejemplo nuestro concierto de Santa Cecilia y nuestro concierto de Navidad, que además los beneficios de esos dos conciertos se destinan siempre a alguna sociedad normalmente también de nuestro pueblo de Alcalá, alguna sociedad que se dedica a ayudar a cualquier tipo de persona, que es una sociedad sin ánimo de lucro. Y aparte de ello también tenemos por ejemplo el certamen nuestro de banda, ¿vale?, que lo hacemos normalmente a principios de verano y traemos siempre un par de bandas de toda España en realidad. Entonces también creo que es importante destacar que se centraliza también un poco aquí la música de bandas en ese sentido. Thank you.
Dentro del patrimonio musical de la banda encontramos un único disco de estudio hasta el momento, Solemne, grabado en 2004 y en el que se incluye la marcha Dolor y Soledad del compositor y músico alcalareño Jesús Navarro, dedicada a uno de los directores históricos de la banda, como fue Enrique Pozo Chacón, e inspirada en Los Servitas. Ángel Las Heras, háblanos de ella. Pues sí, la marcha está Dolor y Soledad, está dedicada a don Enrique Pozo, que él fue director de la banda. Además creo, si no recuerdo mal, que fue el que más tiempo ha estado dirigiendo la banda, unos 15 años. Y no me acuerdo ahora mismo exactamente en qué época, pero ha sido uno de los directores más longevos en la banda. Y esta marcha está dedicada a él y, como según me cuenta el autor, Jesús Navarro, que tenemos la suerte de que es músico también de nuestra banda desde hace muchísimos años, se inspiró en la procesión de los Servitas, en la hermandad de los Servitas, que hacemos el Sábado Santo. Y nada, yo me enteré por algún foro de que estaba dedicada a Enrique. Siempre me había llegado que estaba dedicada a los Servitas, pero no es cierto. Es inspirada en los Servitas, pero dedicada en don Enrique Pozo. Como director de la banda, Ángel, ¿qué sientes al encontrar la partitura de Dolor y Soledad entre las composiciones elegidas para interpretar? Pues como director es una responsabilidad. Todo, montar cualquier partitura es una gran responsabilidad, pero teniendo el autor al lado es a la vez de una gran responsabilidad, también tenemos esa facilidad que yo me aprovecho de consultar con él, de poder llegar más cerca de lo que el autor ha querido plasmar, ¿no?, en su partitura. Entonces lo que sientes es una alegría de poder tener al autor delante, de decir, voy a afrontar esto, yo voy a plantear mi forma de entender esta marcha, pero siempre voy a tener la seguridad de que estoy acertando porque tengo el autor ahí. Entonces es a la vez de una gran responsabilidad, porque estás opinando e interpretando una obra de alguien presente, a la vez es una tranquilidad, porque además Jesús es como es y es muy fácil trabajar con él.
El autor y compositor alcalareño Rafael Fernández Alba ha dedicado gran parte de su obra a componer marchas procesionales, dedicadas a distintas imágenes de las hermandades alcalareñas. ¿Cuáles son y en qué imágenes de la Semana Santa de Alcalá están inspiradas? Pues sí, bueno, voy a intentar recordarlas. Él tiene varias marchas, creo que el 90% de sus marchas están dedicadas a Alcalá. Y entre ellas pues se encuentra Eterno Descanso, que está dedicada al Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Entierro. Se encuentra Jesús Cautivo, que está también dedicada a nuestro Padre Jesús Cautivo de aquí, también de Alcalá. Nuestra Señora del Rosario, dedicada a la Hermandad del Rosario. Luego está Nuestra Señora de los Ángeles o Virgen del Águila. Con esta marcha puedo contar que originalmente fue Virgen del Águila y estaba dedicada a nuestra patrona, pero por desavenencia con la hermandad, a los pocos años, el compositor parece ser que se enfadó por algún motivo y le borró el nombre, le borró la dedicatoria y la dedicó a la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos de Sevilla y le cambió el nombre y le puso Nuestra Señora de los Ángeles, pero la marcha es la misma. Entonces aquí nosotros seguimos interpretándola como Virgen del Águila, como era originalmente, y sigue siendo la marcha de nuestra patrona, aunque allí la interpreten como Nuestra Señora de los Ángeles, que es la misma. Y también la otra que tenemos es el Cristo del Amor, que está dedicada a la Hermandad de la Amargura, también de aquí de Alcalá. En cuanto a las marchas fúnebres, ¿qué requisitos particulares tienen estas composiciones, Ángel? Las marchas fúnebres tienen una particularidad, y es que, al ser fúnebres, su música se mueve muy despacio. Son siempre notas bastante, valores largos, armonías que se mantienen mucho en el tiempo, y eso exige, por parte de la banda, por parte de los músicos, un trabajo muy, muy, muy minucioso en cuanto a sonoridad, en cuanto a afinación, en cuanto al mantener todos los sonidos. Es bastante más exigente en cuanto a eso que cualquier otro tipo de marchas procesionales. Entonces, lo que exige de una banda es eso, es el tener un trabajo hecho durante todo el año, a lo largo de mucho tiempo, para poder abarcar de una forma satisfactoria esos valores largos y esa música de ese estilo, que en cuanto a la afinación se va un poquito, en cuanto canta muchísimo más que en una nota corta que se va enseguida. Ángel acaba de nombrar al Cristo del Amor, titular de la Hermandad de la Amargura, una institución alcalareña a la que os une algo especial. Háblanos, Alejandro, sobre la relación entre la banda de Alcalá y la Hermandad de la Amargura. Sí, pues la verdad que la relación de la banda con la Hermandad de la Amargura viene de hace muchísimo tiempo. Si no me equivoco, está rondando los 50-60 años de relación musical ya. La verdad que yo creo que ya es parte de la Semana Santa alcalareña, esa simbiosis del Jueves Santo de la Hermandad de la Amargura con la banda de música de Alcalá detrás. La verdad que la relación por ambas partes es fantástica y bueno, muy contentos de poder poner música detrás de su palio.
Vamos a hablar de una marcha compuesta por Vicente Gómez Zarzuela, incluida en vuestro disco Solemne. ¿Qué significa para la banda de Alcalá Virgen del Valle? Bueno, Virgen del Valle, creo que para la banda de Alcalá y en general para la Semana Santa de Sevilla, es una de las grandes marchas que se han compuesto. De hecho, dentro de nuestro repertorio tenemos más de 90 marchas en repertorio para Semana Santa. Y hay unas pocas, entre las que se encuentra Virgen del Valle, que son solicitadas todos los días, todas las procesiones. Porque es de estas marchas que te transmite muchísimo. Además, yo siempre digo lo mismo, es una marcha que con cuatro redondas, porque no tiene más, llega a transmitir una barbaridad musicalmente, y eso es muy difícil, y Vicente Gómez Zarzuela lo ha conseguido. Y bueno, hay una anécdota también con esta marcha que me comentó un músico, no sé si es cierta o no, pero como me la contaron, pues yo la transmito. Y es que parece ser que Gómez Zarzuela venía todos los años a Alcalá de Guadaira a escuchar a la banda de Alcalá tocar Virgen del Valle. We'll be right back.
Jesús en el Calvario fue compuesta por José Espinosa Gómez. ¿Quién fue este gran músico? Pues José Espinosa Gómez fue un director también de nuestra banda de música y que además, como tú has dicho, compuso Jesús en el Calvario, que es una marcha que interpretamos mucho la Semana Santa de Alcalá y que está dedicada en especial a Jesús Nazareno de la Hermandad de Jesús de Alcalá, que interpretamos durante la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo. Ángel, los derechos de esta marcha los cedió su autor a la Hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá. Además de la banda de Alcalá, en la madrugada alcalareña, ¿qué otras formaciones musicales las han interpretado y qué otras hermandades la han solicitado? Sí, efectivamente, el autor cedió los derechos y bueno, nosotros tocamos todos los años en la Hermandad de Jesús esta marcha. Y también en otras hermandades de Alcalá, cuando pasan por delante de su iglesia o de su casa hermandad. No sé si se toca en otra hermandad fuera de Alcalá, pero sí que sé que se grabó por primera vez esta marcha en el 91 en el disco Oración y Música por la banda del Maestro Tejera. Luego fue grabada por nosotros en el disco Solemne. Y nada, esta marcha para nosotros es una cosa muy importante porque además es una marcha que representa la estación de penitencia de la hermandad. Está dividida, podemos dividirla casi como si fueran tres partes, ¿no? La primera, una forma muy misteriosa, en la que representa la salida de la cofradía la primera parte, ¿no?, de la madrugada del Viernes Santo. Luego empieza una llamada fuerte de trompetas, de metales, que representa el prendimiento a Jesús en el puente, la posterior subida al Calvario y los actos que allí se hacen. Y al final, la tercera parte, digamos, el trío, tiene una melodía muy dulce, ya en modo mayor, que es cuando la cofradía vuelve a su templo por la mañana. Thank you.
Otra de las composiciones que está incluida en el disco es la versión para viento y metal de La muerte de Ace de Per Gynt. Háblanos de ella. Bueno, es una obra sacada de la suite, que se llama la suite de Per Gynt, la suite número 1, y realmente es una obra para orquesta. Entonces, es una orquesta reducida y hay bastante presencia del viento cuando se toca esto, pero también hay cuerda. Y al igual que muchas marchas que a día de hoy son muy importantes, como Margot, que está sacado de una ópera de Turina, como otras, pues esta está extraída, su movimiento, de esta suite y adaptada a marcha procesional. Es una marcha que aquí en Alcalá se toca detrás del Cristo yacente de la Hermandad de Salto Entierro, que acompaña nuestra banda académica. Ángel acaba de nombrar a la banda académica. Háblanos de ella, Alejandro. Pues la banda académica, Nuestra Señora del Águila, que es la banda académica de la Banda de Música de Alcalá, comenzó hace 10 años, de la mano de Alfredo Olías, que sigue siendo músico de nuestra banda a día de hoy. Él comenzó, como digo, con esta banda académica como algo formativo dentro de lo que era también la banda y la escuela, para que sirviera también como un paso intermedio entre la banda, digamos, y los estudios de los alumnos. Digamos que hubiera un paso intermedio en que no fuera o estar dentro de la banda o estar fuera de la banda, sino que tuvieran una banda ahí donde pudieran empezar ya a hacer música en conjunto y crecer como músico, una banda, digamos, en formación, que al final los músicos siempre estamos en constante aprendizaje y mejora, pero bueno, ese es el objetivo de esta banda académica. Explícanos en qué consiste el acto que le dedicáis a los chicos y chicas cuando pasan de la banda académica a la banda de Alcalá. Pues cuando entran, no en la banda académica, sino que pasan de la banda académica ya a la banda, digamos, grande, hacemos un pequeño homenaje, o tienen su pequeño día, digamos, de manera que hacemos un pequeño pasacalle hasta las puertas de su casa. Entonces, bueno, es una forma también de que ellos tengan en su casa, digamos, una representación de la banda y también se sienten especiales. Le haces también, digamos, le ponen la guerra por primera vez. Algo muy, muy emotivo y muy significativo también para ellos, ¿no? Ese paso de la banda académica a la banda grande. Y la verdad es que a ellos les encanta y a nosotros también cada vez que lo hacemos, porque la verdad es que las caritas son para inmortalizarlas. Thank you.
Mater Mea, compuesta por Ricardo Dorado Janeiro en 1962, es una de las marchas fúnebres más grabadas por bandas y agrupaciones musicales. ¿Por qué es tan popular? Pues cuando una composición se hace tan popular es simplemente porque es muy buena. No hay otra cosa que decir. Y Mater Mea de Ricardo Dorado es otra de las composiciones, de las grandes composiciones para la música procesional,
Ricardo Dorado tiene muchas. Ricardo Dorado es uno de los grandes compositores, no solo de música profesional, tiene música de todo tipo, pero la verdad que marchas profesionales, prácticamente me atrevería a decir que todas las marchas de Ricardo Dorado suenan bien. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Todas suenan bien, todas están bien hechas. Y Mater Mea es una de sus obras cumbres, ¿no? Y por eso, es por lo que es tan famosa, porque las bandas disfrutamos muchísimo tocando esa composición.
origen árabe, Mektub es una marcha que acompaña a numerosos palios sevillanos. Háblanos de ella. Sí, bueno, tiene origen árabe el nombre, pero bueno, Mariano San Miguel sí que es de aquí y su música es de aquí. Es verdad que tiene algunas segundas aumentadas, cuartas aumentadas, que esa es a lo mejor por lo que él también le puso el nombre en árabe, porque son unos intervalos que se encuentran mucho en la música árabe, aunque también se encuentran mucho en el flamenco. Y eso también influye. Y Mektub significa estaba escrito, y es más, en una de las partes de la partitura hay algunos guiones en los que aparece la palabra Mektub como si hubiera que cantarlo, y realmente como si fuera un grito de estaba escrito, ¿no? Como diciendo esto tenía que pasar, ¿no? Y es muy curioso cuando estás estudiándote el guión y ves eso ahí, dices, ¿y por qué aparecen estas letras aquí, no? No sé si originalmente eso se cantaba, no sé si no, pero es verdad que en el guión aparece. De todas las versiones de esta partitura, ¿cuál se parece más a la versión original de Mektub? Pues esa pregunta tiene difícil respuesta, porque es verdad que hay una época cercana, cuando nos acercamos, digamos, a la Guerra Civil, en la que desgraciadamente pues se perdieron muchos archivos, muchas partituras originales. Entonces es complicado de saber cuál era el guión de verdad original, ya que podemos encontrar varios guiones en los que antiguamente no había fotocopiadoras, se copiaba todo a mano. Entonces muchas veces pone al final copia de la original, pero claro, no sabemos de qué original, porque podía haber sido ya una copia de y ser original. Entonces ahí está, por lo menos yo no sabría decirte cuál es la más cercana a la original, porque para mí es muy difícil saber desde dónde aparece por primera vez esas copias.
El disco solemne, grabado por la banda de Alcalá, se cierra con la marcha fúnebre de Chopin. ¿Qué relación tiene esta composición con la Semana Santa? Pues esta composición, al igual que otras marchas que, como he comentado también antes, está extraída de una composición de Chopin que no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero alguien la escuchó y efectivamente está relacionada con la muerte. Entonces pensó que se podía adaptar. De hecho, tiene una cosa curiosa, que es que cuando se interpreta como marcha procesional, se toca a la mitad de la velocidad prácticamente original de su composición, para adaptarla al paso de la marcha procesional, al paso de los palios. Y se bajó esas revoluciones, digamos, dentro de esa composición. Y efectivamente es una de las marchas fúnebres o de las melodías fúnebres más conocidas a nivel mundial, porque además de Frédéric Chopin, pues es un compositor muy importante dentro del mundo de la música, y su marcha fúnebre pues ha llegado a muchísimo, yo diría que a todo el mundo. De las procesiones sevillanas, la de los estudiantes es una de las más seguidas por todo el mundo cofrade. ¿Cuál es la relación entre esta hermandad sevillana y la banda de Alcalá? Pues la banda de música de Alcalá lleva poniendo música a los estudiantes desde hace unos 20-30 años, si no recuerdo mal. Ya es parte también de nosotros, digamos, esta hermandad, con la que nos sentimos muy identificados y con la que hay una relación magnífica por las dos partes. La verdad que estamos encantados de tocar en Sevilla el Martes Santo. Disfrutamos mucho y esperamos que sea así por muchos años más. El Ayuntamiento de Alcalá declaró a la banda de interés público municipal. Así es, en 2013 el consistorio decidió aprobar el hecho de declarar a la banda de música de interés público municipal, basándose sobre todo en la promoción y la difusión de la cultura y la música que se hace desde la banda, tanto a nivel de la propia banda en sí, como de la escuela que tiene, la banda académica y demás. Se hace una labor bastante importante, creo, en el pueblo, tanto cultural como educativa,
En base a todo ello, el ayuntamiento decidió tomar esta decisión y declarar a la banda de música de interés público municipal. La banda de Alcalá, además, permíteme que te diga que cuenta con una discografía de gran calidad. El disco Solemne, que hemos hablado delante. Tenemos otros vídeos también en Spotify, por ejemplo. Hay conciertos subidos a Spotify. Tenemos también nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Y animo a todo el que esté interesado a que nos siga en nuestras redes y nos siga en nuestro canal de YouTube, porque ahí están subidos prácticamente todo el material que... Todo lo que tocamos está grabado y subido ahí para que la gente lo pueda recordar y lo pueda escuchar.
Para terminar, Alejandro y Ángel, ¿qué queréis compartir con nosotros? Pues yo quería despedirme con un agradecimiento tanto a Radio Guadaira por la oportunidad de estar hoy aquí, y agradecimiento también a toda la sociedad alcalareña por el apoyo que siempre nos brindan, y nos sentimos muy arropados por todo nuestro público siempre, los conciertos, las procesiones y demás. Pues para terminar, simplemente quiero invitar también a todo el pueblo a que aparte de la Semana Santa, nuestra banda está todo el año trabajando. Es verdad que más del 50% del trabajo del año está dedicado a esta fecha importante, pero durante todo el año tenemos conciertos de todo tipo, de bandas sonoras, conciertos de pasodobles, conciertos de música original de banda, conciertos de Navidad con programas muy entretenidos, con bromas en el escenario, conciertos didácticos, a los que invitamos a todo el pueblo a que nos acompañe.